La segunda parte de la actividad de la noche dice que era también una parte muy especial y que nos llena de orgullo tener nosotros aquí al doctor arquitecto George Latour Heinze, a quien me une un afecto muy grande, pudiéramos decir, de parentesco. Teníamos una querida tía en común. Hace unos meses, dos o tres meses, preparando mis clases de conservación de monumentos, buscando temas para ponerle a mis estudiantes, que es parte de ellos, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro, yo le pongo trabajo de monografía, le pongo a investigar algunos autores, filósofos, personas importantes en el área de la restauración. Y en esta ocasión quise ponerle a Siegel, a Lois Siegel, Riegel. Lo tuve que buscar en el traductor, a ver cómo lo pronunciaba, que decía austríaco, a ver cómo lo pronuncian en alemán, y algo así como Riegel. Lois Riegel. Buscando en internet, porque no encontraba información bien de él, pero buscando en internet encontré un trabajo escrito por él, publicado en una revista española. Digo, wow, lo leí y digo, no, pero qué interesante. O sea, realmente yo mismo había oído algo de Riegel, pero desconocía el papel tan importante que jugó Riegel, que yo creo que sus teorías todavía se mantienen ahí muy vigentes. Llamé a Georgi, al doctor Latour Heinze, y le pregunté si podía ofrecerle esta conferencia, tenía un viaje, etc. Por fin logramos coordinarlo, y como le dije, que mejor que junto con las actividades de nuestra boda de plata del Centro de Alto de Estudio, nuestro aniversario de plata. Entonces, bueno, el doctor George Latour Heinze nos va a ofrecer hoy la conferencia a Lois Riegel, El culto moderno a los monumentos, sus características y sus inicios. El doctor arquitecto Latour Heinze, él me mandó dos currículums, que se lo agradezco, porque me mandó uno de dos páginas, así muy resumido, y me mandó otro de 100 páginas. Estuviera todavía haciendo resumen yo, de ver qué iba a decir yo, con un currículum de 100 páginas, cantidades de obras. En Italia, obras importantes, centro histórico italiano. O sea que, bueno, yo creo que esta será la primera conferencia de él por aquí. Cada una de las obras hechas por él, yo creo que da para una conferencia. Él es graduado de arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en el 1984. Doctor en arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia con el profesor arquitecto Vittorio Gregotti en el 1992. Es especialista en restauración de los monumentos y de los centros históricos en 1987. Especialista en urbanismo y planificación territorial Venecia en 1989. Especialista en Historia de la Arquitectura de Andrea Palladio, Vicenza. Arquitecto por 15 años de la Gregotti Associati International de Milán. Profesora contrato de composición arquitectónica en el Politécnico de Milán. Visiting Professor en Milán,
Firenze, Venecia, Roma, L'Aquila. Ha elaborado numerosos proyectos y ha participado en diversos concursos de arquitectura, obteniendo numerosos reconocimientos. Entre sus proyectos de restauración y conservación tiene, entre otros, la Piave di San Michele en Capoliveri. En la Isola d'Elba, recuperación funcional de las murallas de la Medina de Sales en Marruecos, restauración del Palazzo Battaglia, Venecia, restauración del Palazzo Bonfantini, Venecia, restauración de la Villa Arbelini, Polesella, Rovigo, piano del color del centro histórico de Bassano, de Grappa, Vicenza, recuperación del centro histórico de Canicrate, Milán, proyecto recuperación del centro histórico de Soresina, Cremona, proyecto recuperación del centro histórico de San Martino, Pavia, proyecto recuperación del centro histórico de Cornaredo, en Milán. Esto es un resumen de sus obras. Entonces, pues nada, y os dejo con el doctor arquitecto George Latour-Hensen, porque vamos a ver, resuelve un problemita por aquí técnico. Podemos dar un aplauso, ¿verdad? Cómo van apareciendo una serie de conceptos.
Y que él habla de lo que él llama el valor histórico y el valor artístico. El valor histórico es ligado al concepto de desarrollo. Por ese motivo asume significado cualquier evento extraordinario, lo importante es que logre meterlo en contacto con el pasado. El valor artístico es ligado a un concepto que es en alemán se dice Kunstwollen, que es, podríamos traducir en voluntad artística, voluntad de arte. Por eso no existe ningún momento en la producción de la manifestación artística del hombre que se sobreponga sobre otro. Hegel analiza cómo van apareciendo, cómo se van configurando estos valores, va introduciendo en el ensayo una serie de nuevos valores. Hegel da una importancia fundamental a lo que él llama el valor del antiguo. El valor del antiguo, con respecto al valor histórico, es dicho por Hegel casi de manera profética. Es el máximo conocimiento que puede poseer el hombre de frente a la cultura del pasado. Con una tal riqueza que logra afrontar todos los temas, argumentos y discusiones que habían caracterizado los debates, el debate restaurar o conservar en el 800 y en el 900. Hegel divide los valores en dos grandes grupos. El primer grupo es, él llama los valores como memoria. Estos valores como memoria son aquellos que meten en relación la cultura del pasado con los valores históricos, artísticos y del antiguo. Y un segundo grupo que considera y llama los valores contemporáneos, que son aquellos como el valor de uso, el valor de novedad, el valor artístico relativo, positivo y negativo. Hablando del primer grupo, los valores como memorias, estos son los que adquieren la mayor importancia para fines de la protección de los monumentos. Como dije, el primer grupo, los valores artísticos, históricos y del antiguo. Por ejemplo, si observamos un monumento degradado, con signos del paso del tiempo, con signos de degrado, para el valor histórico son elementos indiferentes, elementos de disturbo. En otras palabras, según el valor histórico, el monumento debe ser analizado como obra humana, no como obra humana modificada por la naturaleza. En otras palabras, se debería verificar una especie de reconquista del original, que comportaría la eliminación de esos valores, de esos elementos de disturbo, de esos elementos de degrado, que a su vez son típicos del valor del antiguo. Atención que Hegel, pero dice que el valor histórico debe ser actuado con palabras y con pensamiento, nunca sobre el monumento. Quiere decir que el interés por el valor histórico no autoriza, no legitimiza la eliminación de esos elementos de disturbo, sino que invita a seguir reconstrucciones ideales, modelos, dibujos, etcétera, fuera del monumento, en otro lugar, nunca sobre el aspecto físico del monumento. El valor de uso. El valor de uso, como dije precedentemente, corresponde al segundo grupo de valores que él denomina valores contemporáneos. El valor de uso claramente entra en conflicto con el valor histórico y con el valor del antiguo. ¿Por qué? Porque el valor de uso propone una serie de transformaciones, de modificaciones de cualquier escala, de cualquier nivel, que permiten mantener la funcionalidad del monumento, del edificio, en este caso del monumento. Es claro que Hegel entrevé el conflicto que propone el valor de uso y da tres ejemplos o tres casos significativos. El primer caso es cuando el edificio ha perdido totalmente cualquier funcionalidad. En ese caso no hay conflicto porque el edificio viene conservado. Pensemos en nuestras ruinas de San Francisco, el edificio ha perdido totalmente su funcionalidad y viene conservado. Un segundo caso es cuando el edificio ha mantenido su función original. En ese caso tampoco existe conflicto porque el edificio sigue las indicaciones que transmite el valor de uso para mantener la funcionalidad, pero garantizando
la conservación del valor histórico y del valor del antiguo. Pensemos en nuestras estructuras religiosas de la zona histórica de Santo Domingo, que han conservado su función original. Puede existir una especie de valor de uso que indica, por ejemplo, el mejoramiento de la accesibilidad, el mejoramiento de la iluminación, el mejorar el sonido, pero garantizando siempre el valor histórico y el valor del antiguo. El conflicto, según Rieger, es, en tercer caso, claramente para aquellos edificios, aquellos monumentos que han perdido su función original o que su función original no corresponde a las solicitaciones del mundo contemporáneo. Y esos monumentos deben ser recuperados. Aquí voy a poner un ejemplo extremo, que es el proyecto ganador del primer lugar en el concurso internacional para la implementación de un nuevo uso extremo, podríamos decir, de las ruinas de San Francisco del arquitecto Rafael Moreno. Pero podría ser más ligero y decir que, por ejemplo, en la Torre del Homenaje se habla de organizar el uso de armas. Eso comportará seguramente indicaciones del valor del uso para la ambientación, la recreación de recorridos de ambientación de espacios requeridos por un uso museal, seguramente en condiciones de buena funcionalidad. O podríamos todavía dar un ejemplo más simple, por ejemplo, la idea, la pequeña polémica que hubo de introducir una actividad comercial, cafetería, bar, sala de fumadores, en uno de los niveles del monumento de Santiago. Podríamos hablar también de introducir una actividad extraña en el Estado Colón, una actividad que está fuera de su contexto, de su digamos, raíz de utilización, que es museal, simbólico, etcétera, etcétera. Pero atención, Rieger dice muy claro en su ensayo que el valor histórico, el valor del antiguo, no pueden prescindir del valor del uso. Reflexiona y señala aquellos monumentos que si no se le da un nuevo uso, si no se mete una nueva funcionalidad, cae totalmente en ruinas, acelera la su destrucción. En este caso podríamos recordar la posición de John Ruskin sobre las ruinas. Todos ustedes conocen el aforisma 31 de las 7 lámparas de la arquitectura, en especial la lámpara de la memoria, donde Ruskin niega cualquier posibilidad de modificación y de transformación del monumento. El derecho a morir del monumento, de las ruinas. Sin embargo, en sus indicaciones, sus reflexiones sobre la restauración de la Basílica de San Marco Venecia, en esa gran polémica del 800 entre italianos e ingleses, Ruskin, Morris, de una parte, Zorzi, Boyd, por otra parte, se niega a ver la Basílica de San Marco ligada a un destino de ruinas. Tanto así que llega a proponer la reconstrucción de los fragmentos de mármol y su integración con elementos consolidados. Vemos una vez más cómo esa digamos, filosofía de la posición de Ruskin, que era una posición pasiva totalmente, viene modificada por el valor de uso en este caso y logra cambiar esa posición pasiva, dando esas indicaciones que habían caracterizado como gran conservador la posición de ese gran personaje. A propósito de conflictos de valores, la cosa interesante del ensayo escrito del 1903 afronta todos los temas del debate de manera teórica, y eso es la cosa trascendental de él. Rieger habla de lo que él llama, a propósito de conflictos, siempre pertenece siendo al segundo grupo, lo que es el valor artístico relativo, y lo divide inmediatamente en relativo positivo y relativo negativo.
claro que para entender eso voy a hacerlo gráficamente de una manera didáctica. Imaginémonos un cuadro de Sandro Botticelli. Decía que haya sido modificado en época barroca. No hay dudas. Los retoques barrocos van removidos para a través del valor histórico relativo positivo, el valor artístico relativo positivo, dar su total originalidad, su perfecta y clara clave de lectura que reconocemos en el maestro. Sin embargo, si nos encontramos delante de un edificio medieval que haya sufrido en el tiempo una agregación de un aparato decorativo barroco, en este caso en inglés de 1200, podríamos encontrar un valor relativo que no aconseja la eliminación de esos elementos de ese aparato decorativo barroco. Una vez más, nos damos cuenta la complejidad del tema, del gran debate que había caracterizado restaurar o conservar de la mitad del 800 hasta nuestros días. Podríamos decir que Raskin y Morris, en cierta manera, aprobaban, estaban de parte de la conservación. Viollet le Duc, sin embargo, estaba contrariamente a favor de la restauración. Nosotros sabemos que detrás de esa gran polémica, de ese gran debate, se escondían problemas de otra naturaleza. En realidad, la verdadera discusión, el verdadero debate era sobre el papel de la historia, la subcooperatividad, en otras palabras, la capacidad didáctica de la historia. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si pensamos que al inicio del 900 en Italia se propone la restauración de monumentos como una disciplina autónoma, quiere decir con un nuevo campo de la actividad del arquitecto. Mientras, de una parte, algunos grandes profesionales como Giovannoni, Beltrami, Lambrate, Rubiani proponen la separación de la restauración del monumento con respecto a los temas del diseño arquitectónico, aparece un tercer frente. Un tercer frente que tiene como líder Camilo Boito, que propone una línea intermedia, propone otra posición, basando en las mismas raíces del diseño arquitectónico la cultura de la restauración. Es claro que si pensamos en 900 en Italia, hay una continua, una frecuente experimentación con la historia. El camino que indica Boito, que es el monumento de Vittorio Emanuele II en Roma, que es uno de los pocos monumentos que Boito defiende como modelo iluminado de lo que debería ser la arquitectura de los monumentos. Y es un camino que van a seguir grandes profesionales como Gustavo Giovannoni o como Marcello Piacentini en Roma. Quiere decir que el proceso de la restauración estaba basado en un proceso de investigación, de análisis, de interpretación, de conocimiento, de captación, de codificación, que se fundamentaba en un conocimiento histórico. En otra palabra, era la historia que legitimaba el acto de la restauración. Viéndolo de ese sentido, el proceso es un proceso de conocimiento, de investigación, de análisis, de conclusión para producir una especie de nuevo documento. Un documento que el restaurador sostiene de entregar al mundo. En ese sentido, la restauración es vista como un proceso, como un ciclo, como el final de un ciclo, como un proceso que se cierra. Pero ni siquiera Viollet le Duc, restaurador, ponía el problema en esos términos. Viollet le Duc partía de la nebulosidad de las ruinas
para tratar de captar el mensaje didáctico al interno de la arquitectura del pasado. Y a través de la reconstrucción proponía una enseñanza más clara y precisa de la historia para los fines de la nueva arquitectura. Quiere decir que el recorrido, el proceso de Viollet-le-Duc era a través de un pasado de descubrir, de interpretar, a un futuro de construir. En cierta manera podríamos decir que para Viollet-le-Duc no era el final de un ciclo, no era un proceso conclusivo. Podríamos decir el contrario, que era el inicio. Para los restauradores del 900 en Italia, la restauración de monumento era vista como un proceso conclusivo, como el final de un ciclo. En esas dos posiciones extremas, fundamentalmente contrarias, los escritos de Alois Riegel asumen un doble significado. Riegel no decreta rígidas posiciones contra la restauración, pero condena los trabajos de modificación y transformación de los monumentos. Pero tampoco asume posición a favor de la conservación. Los escritos de Riegel, importantísimo, tienen la facultad de mover, de trasladar, de mover la polémica restaurar o conservar que había caracterizado del 800 al 900, lo mueven hacia una dirección, hacia una posición de reflexión teórica que esa disciplina ha sistemáticamente olvidado en nuestros tiempos. Gracias.